Regrésalo otra vez. Van a ver, actualmente, en tiempo real y en el futuro, esto es el giro sustentable, el tema de hoy, muchísima atención, es contaminación atmosférica por gases de efecto invernadero, perspectivas y soluciones. Comenzamos el giro sustentable, bienvenidos. Así es, estamos de vuelta acá en su programa, El Giro Sustentable, en The Gest Media, The Gest TV, TV Aprendiendo. Bienvenidos a todos ustedes. El día de hoy, una mañana con bastante solecito, pero bastante gélida. La verdad, quien salió temprano, pues seguramente salió muy abrigadita. Qué bueno que ya están en sus escuelas, qué bueno que nos están sintonizando y que lo van a hacer en la posteridad. El día de hoy tenemos una invitadaza y vamos a tocar un tema muy interesante, muy importante, que por cierto se nos estaba pasando, que es la contaminación atmosférica. Ya hemos tocado algunos temas sobre sustentabilidad, particularmente en cuestión de contaminación de los recursos naturales. Recuerdan que tuvimos por acá a un colega que estuvo hablándonos sobre la contaminación del agua, en qué estamos, qué sigue, cómo podemos nosotros aportar a la solución de este problema nonon. Así que el día de hoy el tema es contaminación atmosférica por gases de efecto invernadero, para tenerlo un poco más acotadito, porque hablar de contaminación atmosférica sería todo un curso. Nuestra invitada nos lo va a decir ya en un momentito. ¿Cuáles son las perspectivas y cuáles son las soluciones que se han dado, lo que sigue y las que ella propone? Les presento, sin más preámbulo, a la invitadaza del día de hoy, ingeniera ambiental, colega y amigaza mía, Mayra Andrade. Bienvenida, Mayra, muchas gracias por estar aquí. Pues Mayra, Vamos dando pie a escuchar tu melodiosa voz, ¿qué te parece? Platícanos un poquito de ti, a qué te dedicas, por qué te elegí a ti para hablar de este tema tan triquiñoliento, por favor. Ok, bueno, mi nombre es Mayra Andrade, soy ingeniera ambiental, egresada del Instituto Politécnico Nacional, y bueno, yo me desempeño actualmente como consultor de sustentabilidad y cambio climático, consultora... Volvemos. Problemas técnicos, va. Ok, bueno, lo repito por si no se escuchó, soy Mayra Andrade, soy ingeniera ambiental, egresada del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente me desempeño como consultor de sustentabilidad y cambio climático en una firma que se llama PricewaterhouseCoopers. ¡Órale! Pues ahí está para que le busquen la firma. Está súper interesante la chamba de Mayra, la verdad ahorita ya les va a empezar a platicar de qué va. Y bueno, vamos introduciéndonos a esta cuestión de los gases de efecto invernadero, que son, que bueno, para el futuro, en la plática, vamos a llamarle GEI, gases de efecto invernadero, para no gastar tanta saliva, ¿no? Ya saben. Entonces, ¿qué son los GEI? ¿De dónde vienen? ¿Cómo, cuándo surgieron? ¿A quién se le ocurrió ponerle así? Cuéntame. Bueno, me quisiera comentar primero, como antecedente, que el planeta Tierra tiene un fenómeno natural que se llama efecto invernadero, precisamente. Este efecto invernadero tiene el propósito de mantener el calor dentro de la superficie del planeta Tierra. Este efecto invernadero se da por la concentración de ciertos gases que se emiten de forma natural y bueno, son los que propician este efecto invernadero, que es vital para la vida en la Tierra. Entonces, hace tiempo se descubrió que había ciertas actividades que realizaba el hombre que también generaban gases de efecto invernadero. Se empezaron a hacer estudios donde se comprobaba que estas concentraciones de gases de efecto invernadero que provocaba el hombre comenzaban a concentrarse de forma significativa en la atmósfera, y pues bueno, con ello traía cambios bruscos de temperatura, cambios climáticos, que es como el tema global dentro del cual pues se van a dar cambios bruscos de climas, ¿no? Okay, que no está tan alejado de lo que estamos viviendo ya. El calentamiento global, que es una de las
de las de las problemáticas, se me fue la palabrilla ahorita, pero que bueno, viene como una de tantas partes de este cambio climático, ¿no? Pero que en cierto modo es natural, como bien lo dice Mayra, el hombre, las actividades antropogénicas, el hombre y la mujer, por su, la humanidad, pues, ha contribuido a que esto se acelere, a que esto sea un problema ya de corte global, al que hay que ponerle mucha atención, ¿no? ¿Qué, sí. ¿En qué momento estamos, ingeniera, de esta problemática de la generación de gases de efecto invernadero? ¿De dónde vienen? Ok, bueno, generado de lo que les comenté, que se descubrió estas concentraciones altas en la atmósfera, se crearon organizaciones que emitieron acuerdos internacionales donde precisamente el propósito era el publicar estos gases. Son seis gases que ha definido el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto es un tratado que se genera a raíz de una asociación que se llama el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Y estos son seis gases oficiales: es el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre. Entonces, en la pantalla, podemos ver que del lado derecho hay una columna que dice potenciales de calentamiento global a 100 años. Estos datos ya han sido actualizados el año pasado. El dióxido de carbono es como la referencia, por eso tiene el número 1. El metano ya cambió, me parece que es 28, y el óxido de nitroso es 265 aproximadamente. Y bueno, estos números significan que el metano calienta 26 veces más que el dióxido de carbono, el óxido de nitroso calienta 265 veces más que el dióxido de carbono, y pues bueno, son números clave en la determinación de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de ciertas fuentes, ¿no? Estas fuentes pueden ser fuentes fijas o fuentes móviles, y también hay una fuente que es por consumo de electricidad. Ya entrando en algunos términos, pues fuentes fijas van a ser todos aquellos equipos que, valga la redundancia, se encuentran fijos. Los equipos móviles podemos llamar a las flotillas de autos, al transporte. Uh-huh. Por ejemplo, en México, la Comisión Federal de Electricidad es la que nos genera la electricidad quemando cierto tipo de combustibles para generarla, y en esta generación, pues en la quema de estos combustibles se van a generar gases de efecto invernadero. Entonces, la Comisión Federal genera un factor de emisión haciendo un balance de energía de todo lo que quemó en un periodo, en un año, y se emite el factor, ¿no?, con el cual pues podemos saber cuántas emisiones se emiten por consumo de electricidad. Entonces, son esas fuentes. Hay emisiones de alcance 1 o directas, hay emisiones de alcance 2, que son las indirectas. Las de alcance 1 son todas aquellas emisiones de gases de efecto invernadero que se generan por la quema directa de combustibles fósiles, y las indirectas son aquellas que precisamente se generan por esta corresponsabilidad del consumo de energía eléctrica, y bueno, a eso se refiere las indirectas. Hay un tercer alcance, es el alcance 3. Este alcance todavía muchas empresas u organizaciones las siguen trabajando. Es un poco más complicada de entender, puesto que es todas aquellas emisiones que se generan por actividades. Ponemos un ejemplo de una empresa que tiene negocios y pues se tiene que trasladar a otros lugares en automóvil, avión, barco, lo que sea. Entonces, esas emisiones no son de su propiedad, pero se han generado por las actividades que tiene que hacer, ¿no? Está cañón todo, o sea, la manera en que se tipifica, ¿no?, en que se caracterizan, digamos, todas estas emisiones. La verdad es que es una información bastante amplia la que nos está platicando la ingeniera, súper interesante. Y yo me pregunto, ingeniera, ¿cómo es que todas estas emisiones, a lo mejor esta cuestión de la contaminación atmosférica por estos gases de efecto invernadero, que como ya nos platicaban, acá son seis, y el principal o el base, digamos, el que se toma como base es el dióxido de carbono, pero pues está el metano, los clorofluorocarbonos que se generan, por ejemplo, de la utilización de aires acondicionados y de refrigerantes y demás cosas. ¿Cómo nos afectan a nosotros como individuos? ¿Cómo nos afectan
pues como comunidad, cómo nos afectan acá en la Ciudad de México, donde pues estamos literalmente en una olla que gracias también a la contribución de estos gases de efecto invernadero que son complicados de salir, de que salgan pues del Valle de México por la orografía, pues la estamos calentando. Entonces, ¿cómo nos afecta directamente a nosotros? ¿Cómo les afecta a los chavos de las secundarias técnicas, a toda la comunidad de acá de la ciudad, ingeniera? Bueno, nos afecta de muchas formas. Puedo tal vez platicar algún ejemplo con el cual podamos entender y que ustedes puedan imaginar también cómo les puede afectar, ¿no? Y puedo partir de herramientas que han generado, de estudios que han generado industrias que se han preocupado por el cambio climático porque les afecta directamente, así como nos afecta a ti y a mí. Uno de ellos es que ciertas empresas hacen estudios para generar atlas de riesgos. Estos atlas de riesgos precisamente son mapas donde ellos pueden ubicar sus instalaciones, infraestructura, algún equipo que tengan operando en alguna parte del país. Uh-huh. Y se hace o se conoce el riesgo de que corren esas instalaciones por temas de cambios en los climas en ciertas regiones, ¿no? Si tienes una instalación en un lugar donde antes pues una lluvia era pues poco común y ahora llueve mucho, pues tendrás que tomar las medidas pertinentes para poder anticiparte estos riesgos y programar o generar diferentes programas que te ayuden a combatir los posibles riesgos o afectaciones que le pueden ocurrir a tu infraestructura, ¿no? Entonces, imagínate que tú te mueves de zona para vivir en el norte, en el sur, y incluso pues podrías consultar estos atlas de riesgo para saber si te mueves a lo mejor a una costa, si esa costa tiene un alto grado de riesgo por temas de cambios en los climas. Uh-huh. De esa forma te puede afectar, tal vez tienes un plan de vida y te vas a cierto lugar a vivir, pero bueno, se puede ver complicado por el hecho de que empiezan a haber fenómenos pues naturales que van a afectar el sitio donde vives. Otra es que muchas zonas clave de agricultura en nuestro país pues también se han visto afectadas por cambios en los climas, afectan los sembradíos, afectan por ende las cosechas y pues bueno, la demanda de cierto tipo de alimentos que se pueden ver afectados pues te va a afectar en el sentido de que suben los precios, ¿no? Por mencionar algunos casos. Ahí está, pareciera que es así como bien lejano, pero ahí hay un tema clave en la manera en cómo esta contaminación de gases de efecto invernadero que podemos consultar en los atlas. Al ratito la ingeniera nos va a decir en dónde podemos meternos a googlear o al buscador de internet que sea, ya he hecho el comercial, a buscar estos atlas de riesgo y dónde podemos consultar todo este rollo. La cuestión de la alimentación es básico, digo, quien no come, habrá quien come poquito, habrá quienes comemos más, pero la cuestión de la alimentación es básico y es influida directamente por los cambios del clima, ¿no? O sea, no puedes comer lo mismo en la costa que en la ciudad, aunque bueno, ya se comercializa y todo, pero digamos endémicamente uno no puede tener la misma alimentación en diferentes puntos. Ingeniera, si nos lo permites, vamos a pasar al chat porque los chavos de las secundarias quieren platicar contigo. Así que, Richard, tenemos al buen Alex ahí en los controles. Adelante, hermano, gracias. Así es. A ver, ¿me escuchan? Ahí está. Ahí estás. Listo. Bueno, primeramente que nada vamos a saludar a los que nos visualizan aquí en DGSTV. Vamos a saludar a la técnica número 103, a Juan de la técnica 105, a la 113, a la 53... Y a Ángel de la no tiene registrado qué técnica es, pero le mandamos un saludo. Nos dejan aquí unos buenos comentarios, Sergio, diciéndonos, la contaminación es un tema muy actual y de mucho interés. ¿Sí? Nosotros los seres humanos somos quienes contaminamos el medio ambiente con la sobreexplotación y la gran cantidad de humo que se produce. Por esa razón debemos evitar al máximo la contaminación. También tenemos otro comentario de la técnica número 41, que nos dice que la contaminación afecta a todo el planeta y hay hasta muertes por la contaminación. No solo afecta a la atmósfera, sino a todos.
cuidemos el medio ambiente. Y bueno, por lo pronto son los comentarios que tenemos aquí en el chat, Sergio. Y bueno, regresamos las cámaras allá contigo. Excelente, muchísimas gracias por las opiniones. Ingeniera, ¿qué opinas sobre lo que nos está diciendo la banda de las escuelas secundarias técnicas? Pues me da gusto porque es una edad en la que se tiene que crear mucha conciencia. Yo creo que definitivamente de los grandes cambios, independientemente de los que tienen que hacer las grandes industrias que trabajan o que operan en nuestro país, pues precisamente es el crear la conciencia individual, ¿no? Exacto. Una forma muy de la que poco se habla, en la cual podemos contribuir, es comenzar a tener una educación en nuestro consumo. A través de estas preferencias que podemos comenzar a tener, podemos obligar a las empresas a que realicen cierto tipo de trabajos para que te comuniquen cuánto contaminan en el proceso de producción de lo que tú estés comprando. Órale. Lo podemos ver desde, se les llama, tal vez hayan escuchado hablar de la huella de carbono, claro, o de la huella de agua. Ya lo hemos platicado acá, sí, sí. Entonces, no es solo decirte, por ejemplo, en huella de agua, no solo es decirte cuánto gasto de agua para hacer el refresco que te gusta o la computadora que acabas de comprar. Es decirte cuánta de esa agua ha provocado una escasez en qué zonas, cuánta de esa agua va a provocar una ecotoxicidad y trasladar este tipo de consumos a los problemas reales, ¿no? Por ejemplo, la industria ganadera es de las que más emiten un gas efecto invernadero en específico, que es el metano. El metano se produce por la degradación de materia orgánica en un estado donde no encontramos oxígeno, lo hacen ciertas bacterias. Entonces, imagínense cuánta carne se consume en el país, todo lo que hay que ocupar en agua para desde alimentación para el ganado hasta para la limpieza. Exacto. Entonces, poniendo esto de ejemplo, tú puedes comenzar a cambiar tus hábitos alimenticios en el sentido, o igual y no cambiarlos porque puedes no dejar de consumir, pero sí exigirle a tu proveedor de carne, por ejemplo, que te dé a conocer cuánto ha contaminado o cuánto ha contribuido, cuál ha sido su desempeño, ambientalmente hablando, claro, en la producción de un kilo de carne, por ejemplo, ¿no? Platicábamos ya hace un buen rato sobre la huella hídrica, que es ahorita en lo que está haciendo énfasis Mayra, y curiosamente una de las huellas hídricas más fuertes, más significativas que tenemos es la del consumo de carne. No recuerdo exactamente la cantidad, pero bueno, es un montonón. Y una, según la FAO, aquí déjenme les platico un dato del 2009, no me anden tirando por aquel estudio, Richard. En la FAO en el 2009 calculó justamente las emisiones de metano y de óxido nitroso que vienen desde la ganadería. Entonces, ahí les va, comercial también. Vamos comenzando a hacer conciencia de nuestra alimentación. La alimentación alternativa, la alimentación vegetariana, es también una aportación fuerte que podemos comenzar a hacer e intentarlo, digo, no, nada se pierde, para contribuir a coadyuvar a que esta cuestión del calentamiento global, de las emisiones de gases de efecto invernadero, se reduzcan. Ingeniera, vamos a otro chat, ¿qué te parece? Sí. ¿Quieren platicar contigo los chavos? Adelante, mi buen Alex, por favor. Así es, Sergio. Bueno, regresamos aquí en el chat, que está muy activo. Y bueno, nos dejan otro comentario. Venga. Dice, la Tierra no se puede reemplazar, solo tenemos un planeta Tierra. No tenemos dos y hay que cuidar nuestro planeta, ya que en ningún planeta hay vida y solo hay en este. Así que cuidemos nuestro mundo. Y bueno, nos dejan una pregunta. ¿Qué contamina más, el papel o la energía eléctrica? Órale. Ingeniera. Pues, sí, gracias. Debemos, o no sé si se pueda especificar la pregunta, ¿contaminar en qué sentido? Hay contaminación atmosférica, lo que es el tema de hoy, contaminación en cuanto a residuos, tal vez degradación de bosques. Yo creo que son temas o sectores muy específicos, cada uno tendrá su aportación importante en ciertos rubros. Pero bueno, si lo hablamos en contaminación atmosférica y de gases de efecto invernadero, definitivamente yo creo que la industria de generación de electricidad es la que contamina más. Imagínate estar creando
megawatts para consumo en todo el país, no solo la que tú consumes en casa, la que consumen las industrias que trabajan 365 días del año, las 24 horas. Definitivamente sería la industria del sector energético, y bueno, la parte del papel pues te puede degradar o te puede contaminar en otros rubros, ¿no? En la degradación de afectaciones, en la degradación por bosques, que al final pues también te va a afectar en un tema de consumos de agua, de disponibilidad de agua. Entonces cada una tiene sus particularidades, pero yo creo que en términos de contaminación atmosférica definitivamente sería la industria de generación de energía eléctrica. Así es, afortunadamente pues bueno, ya hay varias técnicas y varias tecnologías que se están implementando pues para la generación limpia, ¿no? Que es justamente también algo a lo que nos dedicamos en ciertos momentos los ingenieros ambientales y muchas otras personas que pueden darle el giro sustentable a sus carreras, a sus profesiones, a las cosas que les gusta. Justamente acabo de estar hace 15 días en la hidroeléctrica La Yesca, que está entre Jalisco y Nayarit. Es un megaproyecto tototote que dota de energía eléctrica limpia en su mayoría, digámoslo, a toda la ciudad de Guadalajara, a muchas ciudades de Jalisco, ¿no? Entonces, ahí está habiendo alternativas, ingeniería, justo como nos lo platicas, nosotros podemos contribuir checando el consumo responsable, que es un término que ya hemos utilizado mucho por acá, pues verificando, a lo mejor leyendo la etiqueta, a lo mejor preguntando. Claro, y es que muchas de las iniciativas que han tenido las empresas para apostar por las energías alternativas es derivado de estudios que hacen para saber qué le interesa a sus grupos clave, ¿no? Grupos de interés que también les llaman. Entonces, yo empresa me interesa saber, ahora que tengo más competencia, qué es lo que quiere ciertos grupos clave de mi empresa. Entonces, si tú como consumidor me empiezas a hacer o a cuestionar acerca de cuál es mi desempeño ambiental, cómo estoy apostando por energías alternativas, a mi empresa me vas a obligar a comenzar a hacer algo. Claro. Es porque tal vez como tú ya tienes una conciencia clara de cuánto… De qué tipo de productos quieres que sean bajos en carbono o bajos en huella de agua, entonces yo voy a tener que buscar alternativas para generar servicios donde ocupe este tipo de tecnologías para poder ser competitivo. Claro. Entonces, es una forma definitivamente muy… a mi experiencia, yo trabajo mucho en el sector energético realizando… inventarios de gases de efecto invernadero, los calculamos, los auditamos, y también hemos tenido oportunidad de trabajar en algunas empresas contribuyendo al desarrollo de estrategias contra el cambio climático, ¿no? Entonces, todos estos servicios han generado por el interés de las nuevas generaciones en consumir productos con una huella de carbono baja. Entonces, eso definitivamente obliga a las empresas a comenzar a impulsar proyectos sustentables y, claro, pues, por ende, amigables con el medio ambiente. Claro. Ya Mayra nos ha dado algunos tips que seguramente sabrán checar ahí entre líneas para contribuir a que las emisiones de gases de efecto invernadero que tanto están afectando el clima, que tanto están afectando la salud, básicamente, y en lo inmediato para con nosotros como personas, como seres humanos, pues nosotros le podamos entrar, ¿no?, a estas soluciones. ¿Qué pasaría, ingeniera? ¿Cuáles son los beneficios, Mayra, si redujéramos con todas estas soluciones que nos estás proponiendo nuestra huella de carbono, nuestra emisión o contribución a la emisión de gases de efecto invernadero? Y ahí te va, aquí te voy a pedir que les des con esta respuesta que estás a punto de sacar un mensaje final a todos nuestros televidentes, a toda la banda de las escuelas secundarias técnicas, para que se les quede a la posteridad. ¡Dale! No, pues yo creo que definitivamente es un beneficio global. A veces en las comunidades donde nos encontremos existen microclimas que cambian, pero que son muy específicos de las zonas donde hacen tu vida agradable. Si tú mantienes
hábitos de consumo, de comportamiento, pues buenos y sanos, definitivamente vas a aportar a tu comunidad. Y si esto se vuelve pues viral, pues en la República se va a comenzar a ver este cambio cultural y por ende pues una mejora ambiental, ¿no? Entonces, pues definitivamente mi mensaje sería el poner y por los mensajes que nos han enviado, donde veo mucha conciencia, pues comenzar a hacer esto de forma real y consciente y comunicarlo a nuestra familia, ¿no? Inmediatamente. Exacto, empezar por nosotros mismos y por nuestro núcleo social inmediato, que es la familia. Y de ahí, pues con todos nuestros cuates, sean vegetarianos, los tacos están bien sabrosos. Vamos empezando a cambiar nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos de consumo, para contribuir a que el cambio climático se detenga, el calentamiento global se detenga, que las emisiones de gases de efecto se detengan. Chavos, todo lo bueno y todo lo que empieza termina. Muchísimas gracias, Mayra, por estar acá con nosotros el día de hoy. Chavos, les tengo una notición antes de que nos vayamos. Tenemos ya la página de Facebook. Muy a mi pesar, no es cierto. La verdad es que es una tecnología que tiene muchísimas virtudes. Hay que saber utilizarla, por supuesto. Hay que hacerlo para que genere un valor cada vez que estemos ahí metidos en el Facebook. Entonces ya tenemos el Facebook. Por favor, échenos todos sus comentarios, todo lo que nos quieran, lo que nos quieran decir por ahí. Es Giro Espacio Sustentable. Repito, el Facebook de El Giro Sustentable es Giro Espacio Sustentable. Estamos en comunicación por ahí. Va a estar ahí echándoles un grito el buen Richard, va a estar echándoles un grito Alejandro, toda la banda de aquí de DGSTV. Particularmente yo me comprometo también a de repente echarme por ahí un clavadito. Estemos en comunicación, vamos utilizando estas tecnologías de la información para generar valor, que crezca la comunidad en pro del medio ambiente, a tomar la sustentabilidad en nuestras manos. Soy Sergio Mariscal, muchas gracias, Mayra. Gracias a ustedes. Y hasta la próxima. Adiós.